¿En qué piensas? ¿A que sí has...? Lo mismo que tú. ¿En nuestro hijo? Ya va a nacer y no sabe ni lo que le espera ni a dónde va a ir. Para eso estamos nosotros, para enseñarle dónde debe de ir y hacer que lo que se le espere sea lo mejor. Mira, cuánta belleza. Es muy bonito. Todo el chiste está en nacer en el lugar adecuado. Y ahí sí, nuestro hijo nomás no le atinó. Mira, ya de entrada al mundo y viene desheredado. No, mi vida. Muchos han nacido peor y con todo en su contra, y sin embargo han llegado a ser grandes hombres. Sí, por ejemplo, ahí tienes a la musaraña del abuelo, digo. Nació sin nada, con todo en su contra, y ahora es un gran hombre. Tiene como 100 años. Tú no quieres que nazca, ¿verdad? No. Ahí sí no. Fíjate que ahí sí no. Digo. Fíjate que después de ti es lo mejor que me ha sucedido. Bueno, pues sucederá, porque apenas se está moviendo. Pues moviendo si va para abajo. ¿El niño? No, el camión. Yo creo que se le afogó el freno. ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Dios mío! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo, qué ratero! ¿Quién le soltó el freno? La musaraña de la abuela. ¡Ay! ¿Dónde está, viejo desgraciado? ¡Yo lo mato! ¡Va en el camión! Sí, pues había escondido unas quesadillas debajo del asiento. Y seguramente, como le estorbaba la palanca del freno, la soltó. Por favor, haga algo religioso. Recemos. Sí, cómo no. Una caridad, por la madre de Dios. Una caridad. ¿Pero qué haces, Borritas? Pues no me dijeron que hiciera algo religioso. Estoy haciendo una colecta para su misa de difuntos, digo. Ojalá se le tenga algo blandito. No. Tú tranquila, en tu estado no puedes andarte moviendo tanto, digo. Pobrecito del abuelo. Vamos a recoger sus cenizas, Borritas. Sí, pero tranquila. ¡Ay, qué loco! ¡Ay, calma, Pequitas, calma! No quiero que veas esta escena tan macabra. Espérame aquí. No, mi vida, yo voy. Te prometo ser fuerte. Es que pueden ser cenizas o huesos calcinados, mi amor. No, yo voy contigo. ¡No! Sale 37. Perdone, ¿aquí vive el señor Amado Hernández? Sí, ¿qué se le ofrece? Quisiera hablar con él, señor. Está durmiendo todavía. ¿Qué te parece? Dígale usted que se trata de Borra Lascurain de los Monteros. Es íntimo amigo mío, ¿sí? No, pedile, ¿cómo lo ayudaste, mano? No tiene caso. Es un asuntillo que ya hasta se me olvidó. No tiene caso, ¿verdad? Dice, el señor le salvó la vida a su hijo hace 5 años. Bueno, ¿y eso a mí qué me importa? Ah, no, pues ahora vas por él volando, ándale, córrele. Lo sé, Borras. Lo sé. ¿Cómo crees que voy a olvidarme que fuiste tú quien llevaste mi hijo moribundo con un doctor amigo tuyo? Y que gracias a ti no me cobró nada porque yo no tenía con qué pagarle. Lo sé, Borras, lo sé. ¿Entonces qué? Mira, viejo, yo quisiera ayudarte,
¿Pero cómo? Pues pásame uno de los taxis. Yo lo trabajo y te pago la cuenta como todos los choferes. Borras, tengo 14 taxis. Todos tienen chofer. No puedo correr a nadie. ¿Compro otro taxi? Eso sí que no, mi viejo. ¿No ves que yo quiero ir retirándome de este negocio? Son puros líos. Bueno, entonces véndeme un taxi, ahí te lo pago en abonos. Mira, Borras, si comienzo a vender los carros y luego me fallan los pagos, voy a perder todo lo que hice en 5 años. Un pequeño capitalito para mi vejez. Y luego... Mira, Borras, no es que desconfíe de ti, pero entre amigos, entre cuates, tú eres muy olvidadizo para tus pagos, ¿eh? No puede ser, amado. El Borras salvó la vida de tu hijo. ¡Tu hijo! Ya lo sé, pero eso fue hace 6 años. Ustedes siempre viven de los recuerdos. Por esto andan tan amolados, ¿eh? Eres una rata asquerosa. Déjalo, amigo, déjalo, déjalo. No te vayas a contaminar. El pobre padece la enfermedad más repugnante del mundo, la ingratitud. Vamos. Sí. Fíjense lo que dice aquí. Estados Unidos va a mandar un cohete a Marte. No somos nada. Antes la luna era inspiración de los enamorados. Ahora es un tierrero como el lago de Texcoco. No somos nada. ¿Qué, ninguno de ustedes piensa trabajar en algo para ayudar a mi burrita? ¿Trabajar? Pero si yo todavía yo estoy muy chiquito para trabajar. Cuando crezca, lo intentaré. Dinos si lo que quieres es mortificarnos para saber a qué atenernos. Pues sí, sí quiero mortificarlos. ¿Y qué? No, pues ahora sí ya sabemos a qué atenernos. Bueno, ¿qué no se piensa alargar? Por lo que diga el tío Gelatina. Ya deja de molestarlos, Pecas. ¿Son tus tíos? De eso yo no tuve la culpa. No nos eches en cara el pequeño mendrugo que nos das. Mira qué flaco estoy. Ah, ¿y usted por qué tiene solitaria igual que el abuelo? Pero mire nada más a la vaca. ¡Un momentito! Esta humillación no te la paso. ¿Te vas? Me quedo. Son una bola de mantenidos. ¡Pegas! ¿Qué, mamá? Mira nada más cuántos hermanos. Todos mexicanos y este español. ¿Por qué? Es que tu abuelo era trotamundos. Sí, ha de haber sido galopamundos. Oiga, abuelo, usted sí que tomó muy en serio eso de creceos y multiplicaos, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no lo eché en saco roto. Bueno, Pecas, ya estuvo bien de regañar a tus tíos, ¿no? Ay, mamá, es que estamos en muy mala situación. Pues sí, estamos en muy mala situación y a ustedes se les ocurre encargar familia. ¡Ah! ¿Hasta esto te parece mal? Pues sí, me parece mal, porque los niños cuesta muy caro mantenerlos. ¿Sí? Y no cuesta caro mantener a la vaca española esta. ¿Y esto? Buenos días. Diga usted, señora. Ah. ¿Qué se le ofrece? Botellita de Jerez. Lo que tú me digas será al revés. No, yo no le estoy diciendo nada. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Busco a Agumercindo Pérez. ¡Es mi abuelo! ¡Sí! ¡Sí! ¿De parte de quién? De su mamá. ¡Vámonos! ¡La dimensión desconocida! ¡Qué ricos están estos tacos! ¡Mejor que nunca! ¡Mira, ahí está el Comanche! ¿Qué hay, Comanche? ¿Ya vino la taquiza de las 11? ¿Qué pasó, Borritas? ¿Qué pasó? Ya va. ¿Qué hago con qué? Fíjese, Comanche, que ya no va a poder levantar mis facciones. ¿Por qué, Borritas? ¿No consiguió el taxi? No, hombre, es una lata. Firmas de avales, firmas de casas comerciales, hasta antecedentes penales me pidieron. Uno le preguntó si tenía la vacuna triple. No, no se apure, Borritas, el sol sale para todos. Sí, lo malo es que yo tengo boleto de sombra. Yo lo voy a ayudar. Tengo un padrino que anda metido en asuntos de taxis. ¿Qué? ¿Lo atropellan cada rato o qué? Usted cállese, estoy hablando con el dueño del circo, no con los animales. Ya, ya, por favor, no empiecen a pelearse. No me pongan más nervioso de lo que estoy. Ándale, vámonos. ¿Cuánto se debe? 6 pesos. Órale, casco de basilica, ayude pagando la cuenta, ¿no? Digo, para evitarnos la carrerota que íbamos a pegar. Sí, y si no les mucha molestia, ¿no nos da un aventoncito en su moto? ¿Sí? Sí. Gracias, Comanchito. Vente. Ajá.
Órale, Cobanchito, pase usted. ¡Oye, espérate, Comanche! ¡Borra, espérense! A la ruru, nene. A la ruru, ya. No puede ser, no puede ser, mamá. ¿Cómo va a tener mamá el abuelo? ¿Ahora cómo se lo dijo al Borras? Acuérdate, ¿cuánto tiempo ha esperado el Borras a que el abuelo haga huichin y macoy? ¿Y ahora es algo con que tiene mamá? Duérmase en ella. Mira, qué hermoso cuadro. Cuánta ternura. Querrás decir cuántos siglos. ¿Cómo se lo voy a decir? Ya no al Borra, sino a mi hijo, que tiene tatarabuela. ¿Qué tienes en ese pañuelo, eh? Ay, ay. Andas muy grandecito para que te chique. Pues mejor que me tiraste, ¿eh? Ya me estabas clavando el hueso palomo en la cadera. Al que toque este pañuelo, lo mato de un bastonazo. ¡Híjoles! ¿Más familia? A esta voy a tener que lavarle hasta los pañales. ¿Guataneta? No seas igualada. Para igualarme, yo con esa necesito como 100 años más. ¡Sáquese a la cocina! ¡Sáquese! Abuelo, ¿usted no sabía que vivía su mamá? Pues a ciencia cierta, no. Solo recuerdo que era muy destrampada. Un día nos abandonó y no sé ni a dónde fue ni cómo dio con nosotros. Pero gracias a Dios que ya está aquí para que pase sus últimos años a nuestro lado, ¿verdad? Pues si ya vivió hasta ahora, ya no se va a morir nunca. Niña, recuerda que es tu bisabuela, ¿eh? ¡Borritas! Pequita, fíjate que me faltaba mucho valor para venirte a decir que del trabajo, no más nada. Pero en cuanto te vi se me quitó el miedo. ¿Sí? ¿A poco tenías miedo por esa tontería? Bueno, tenía, pero ya no tengo, dijo. ¿Qué? ¿Dios, por qué están tan callados o qué? ¿Eh? Estamos guardando un minuto de silencio porque llegó usted. Ahorita no, mamá. ¿Por qué ahorita no? Ven, te voy a decir todo lo que se comió el tío Porquito. No, me digas que se comió la comida de toda la semana, por favor. Bueno, pero eso no tener abuela, hombre. Sí tiene. ¿Qué va a tener, hombre? Te juro que sí tiene. Ah. Mira, es más, aquella es la mamá del abuelo. No, no estoy para bromitas, Pecas, no. Esa señora está muerta. Me la trajeron de algún museo de cera para hacerme la bromita, pero no. Te lo juro que está viva. ¿Qué va a estar viva? Está viendo la televisión. Ya apaguen esa televisión. No se escucha nada, hombre. Bueno, ¿quién apagó la luz? Ay, mi vida, te dije que estaba viva. La carne de burro no es transparente. Ay, Anita, ya habla. Y es ventríloca. Ay, ¿pero qué clase de ser es? ¿Mineral, vegetal o animal? Es mi abuela. No, Pecas, no. Si es broma, digo, me parece bastante pesada, sobre todo en el momento tan crucial en el que estoy pasando, ¿verdad? Ahora que sí es verdad, que Dios me recoja en su santo seno y me lleve ahora mismo. No, Dios, no le hagas caso, no lo recojas en tu santo seno, recuerda que va a ser papá. ¡Ay, pero diablo de vieja, mamón! ¿Te veas eso, abuela? ¡Ay, mi vida! ¡Mira, se está moviendo el nene! ¡Mira, mi amor mío! No, con eso no lo vas a convencer, Pequitas. Si se mueve aquello, ¿cómo no se va a mover, hijo? ¿Y qué? ¡Leo, con Chinchín, tú! Mi vida, ven. Mira, está muy viejita. Ya es cosa de horas. ¿Qué digo de horas? De minutos, mi amor. A ver si no hacen tanto ruido que no le agarro la onda al programa. Híjole. ¿Y pensar que eso es la raíz de todos estos parásitos? Ya estuvo suave de tele, ¿eh? ¡Mentira! Vámonos, si parece Baby Ruth de sus mejores tiempos. ¡Ay! ¿Qué fue, gol? No, fue penalti de la Peti. ¡Ay! ¿Cuándo era chavo? No pegaba tan fuerte. ¿Y dónde va a dormir la abuelita? En su sarcófago. ¿Y qué le van a dar de comer que no le haga daño? ¡A picar! Bueno, ya estuvo suave de estar haciendo bromas a base de mi abuelita, ¿no? Fíjate que ahorita yo hago bromas de cualquiera con tal de que mi burritas no esté triste. Mi amor, ¿y sabes qué hace antes de dormirse? Te embalsama.
Cholita, ¿podemos salir solos un momentito? Me gustaría estar a solas contigo. Bueno, le voy a pedir permiso a mi Agüe. Agüe, ¿me das permiso de salir un ratito a platicar con mi novio? ¿Saben? Ya me empieza a caer bien la esposa de Tutankamen. Como que todo su problema es que no le tapen la televisión, ¿no? Ahorita verán. ¡Botaneta! ¡Botaneta! ¡Que Karen, no me grite que no soy sorda! Mira, tuvieras la gentileza, chaparrín, si no te es mucha molestia, de cambiar el canal. Pon los muñequitos, ¿qué es lo que te gusta? Ancina, está a gusto de que le ordenen a una. Anda, Tapio, aquí. Señora, cámbiale al cinco que hay muñequitos. Pecas. ¿No te has dormido? No. ¿Sabes? He estado observando a la viejita. Bueno, vamos a decirle la momia, ¿no? Porque se me hace muy antigua como para decirle viejita. Sí. Viejita acá a tu madre. ¿Qué es así? ¿Y qué has estado observando? Que el pañuelo ese que tiene guardado aquí, yo creo que debe tener algo importante allí, un secreto o algo, ¿no? Sí. Fíjate que el abuelo le dijo que quien tocara ese pañuelo lo mataba. Pues es lógico, porque este tipo de momias, digo, de viejitas o como quieras llamarle, ¿no? Casi siempre guardan ahí todos sus secretos y con suerte tiene oro. Hijo, ¿y cómo le vamos a hacer? Ah, pues muy fácil. Ahorita me le voy a acercar. Sí. Si está dormida, sácatela, se lo quito y así nos enteramos, ¿no? Sí, mi amor. Oiga, me ciscó el tiro el tío Gelatina, hombre. Juan Mortal. Bueno. Sí. Sí. Suerte. Gracias. Ay, mendiga vieja búho. La quise robar, pero no se pudo. Pobrecito. Caray, burritas, ¿cómo se atreve usted a quitarle sus abritos a una pobre ancianita? Pobre ancianita, ya lo dije a momia esa. Se ve muy angelical dormida. Pues me ha dado 3 batacazos, pero bien duros la vieja. Sí. Ahora que lo reciba mi padrino, burritas, va a ver cómo él sí le va a dar el coche para que chambee. Ay, por eso es que era Comanche, porque ya ve lo molados que estamos, digo. Ya no sabe cómo se lo voy a agradecer. Pues la verdad, gorditas, yo lo hago más bien por mí, sí, sinceramente. Ahora que estoy trabajando ya normalmente, a ver si no tengo que romper otro cochinito. Todo se le va a pagar, pierda cuidado. Pues lo que ya perdí es la fe. Digan ustedes. Quiero usted decirle al licenciado Smith que estamos aquí, por favor. ¿De parte de quién? ¿Cómo de quién? De su ahijado, Jorge. ¿Smith? Sí, Smith, sí, Smith. ¿Eres gringo o qué? No, eres de aquí, de Europa. Ah. Apellido Martínez, lo que pasa es que se pone Smith para pantallar. Me quiere mucho como si fuera su hijo. Ah, sí, ojalá y así sea, Comanche. Dice que qué ahijado. Ya se quemó usted. ¿Cómo que qué ahijado, Juan? Sí me conoce, hombre. El señor tiene 72 ahijados. ¿Qué se me hace que tiene que darle usted sus señas particulares, no? ¿Qué pasó, burrito? No, dígale que de parte de Che Garnicha, que cuando era chiquito se le hacían hoyitos aquí en las mejillas. El señor tiene 4 ahijados que se le hacen hoyitos. Dígale que de parte del Comanche, hombre. Es que estos camucos no saben nada, güey. ¿Ya ve cómo si se acordó, gorritas? Pues siempre, ya más de 2 horas esperando, digo. ¡Oh! ¡Qué gusto, ahijado, de verte por esta tu casa! ¡Qué placer, qué placer!
querido ahijado. Soy yo, padrino. ¿Eh? Ah, sí, claro, eres tú. Ya lo sabía, nomás estaba pajareando. Ay, qué padrino. Ay, qué don Corleone. Siempre tan simpático y pintoresco. ¿Sí? Ahijado, cómo te quiero, cómo te quiero. Yo también lo quiero mucho, padrino. Bueno, digo, ¿los dejo solos o quieren público? Perdón, Borritas, ya se me había olvidado. ¿Sabe usted, padrino, que aquí don Borritas, los curantes, los monteros, necesita un taxi? Ah, y todo le dice que van a entregar o que no pueden llevarlo porque van a comer, ¿verdad? No, padrino, no me entendió. Ah, bueno, pues siéntense, muchachos, siéntense. Que yo sentado entiendo mejor, mucho mejor. A ver, a ver, a ver, habla, habla. Pues él necesita trabajar, es taxista y no tiene coche. Por eso me permití molestarlo, padrino. Yo sé que usted tiene muchos contactos con el gremio de choferes. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Yo le llevo sus asuntos a muchos de ellos. Precisamente ahora hay un propietario de un coche que quiere un chofer para que se lo alquile. ¿Aquí estoy? No más que el cochecito está un poco traqueteado. Es modelo 1900 y tanto, o para ser más preciso, 1900 y pico. ¿No pasa revista? No, con un poco de influencia sí pasa revista. Además, por lo que veo, mi ahijado es de tránsito, ¿verdad? Tú puedes hacer que pase revista. Pues que le den una buena arregladita. Yo moveré mis influencias para que lo autoricen. Ay, gracias, muchas gracias. De veras, no saben cómo se los agradezco, de veras. Tiene en la cara de un hipopótamo. ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira, mi amor! Poniéndole estos moñitos en las partes más abolladas de la carrocería, disimularíamos bastante. ¡Pero Dios! ¿Por qué me ha dado una mujer tan abusada? ¡Híjole, se va a ver hermosísimo! Tampoco te azotes, Borritas. Se va a mejorar mucho, man. Pero eso de hermoso... Ya, me lo escuchas. Apúrale, que ya nomás falta una hora para la revista. Mira, en lugar de estarlo adornando, que ya parece árbol de Navidad, mano, deberíamos encenderle por lo menos dos veladoras a San Cristóbal. A lo mejor así se pasa la revista. ¿Qué hubo, cuñado? ¿Qué hubo? Hola, Borritas, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo te ha ido? ¿Yo de qué diablos hacen ustedes aquí o qué? Ah, pues, ¿te acuerdas del trabajo que me ofrecieron en Canadá? Pues fue puro cuento, man. Ah, sí, claro. Y ustedes se dijeron para sus adentros, pues vamos allá con el tarado del Borras, al cabo que donde tragan 13, tragan 15, ¿no? 16. ¿Cómo va a ser 16? 13 y 2 son 15. Sí, pero no llegaron 2, llegaron 3 porque ya nací el niño de Patty. Y le pusimos Borritas como su padrino. ¿Y ese quién es o qué? ¿Quién va a ser? Tú, nada más que el niño es Borritas Pérez. ¿Ahora estás choteando mi nombre, digo? Ahorita le traemos a tu ahijado para que lo conozca. ¡Vamos a volar! ¡Yo no quiero conocer nada! ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? ¡Vigos! ¡Vigos! Cálmate, mi amor. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Se desmayó? Es el smog. ¿Qué smog? Es por el niño, hombre. Vente, te voy a llevar a un sanatorio. ¿Ya se me pasó? No. Sí, ya, mi amor. ¿Qué? Ya se me pasó. Mejor vayan a pasar revista para ver si se los aceptan, porque yo de a tiro lo veo re feo. No te preocupes, hombre. Acabo que Comanche nos va a ayudar a que pase, digo. Mira, su sobrino. Vengan para acá. Acérquese, no sea grosero. Mire qué lindo sobrinito tiene, ¿eh? Para que aprenda lo que saben hacer los Pérez y Pérez. Ay, ojalá y el suyo no vaya a ser el lunar de la familia. Porque aunque no se parezca a usted, digo. ¿Verdad que es precioso, mi amor? Sí, precioso. ¿De qué pechugo? Es que es cascascorcoyo. ¿Verdad que está re bonito, mijo? Sí, lo que sea, cada quien sí, fíjate que sí. ¿Y de qué sospechas, mano? ¿Que ya nos llevamos tan fuerte? ¿Qué pasó, Borritas? ¿Qué pasó? Oh, bueno, perdón. Fue un pequeño chascarrejo que me aventé. Pero el mío va a salir mejor. Con tal de que salga sano y completo. Eso sí. Aunque sea feo. Ay, no. Ojalá y no vaya a salir como el Borras. ¿De qué le sirve estar completo si está mal armado? Mal armado su padre. ¿Qué le pasa? ¡Listo, Borritas! ¿Y eso qué es? ¿Un carro alegórico para el carnaval de Veracruz? ¿O van a Chalma a hacer una manda? Ay, mamá, por favor, ya métete. Sí, ya, lárguese, métase acá. Tenemos todas las recuas familiares, ándele. Chalma. Ay, mi amor, ándele, vaya que le pasen la revista y que Dios lo bendiga. Dios. Dios. Listo, mano, vámonos. Dios quiere y arranque la porquería esta. Oh, si de arrancar se arranca. El motor está bueno, man. La carrocería es la que ya está para los leones. ¡Borrita! ¿Sí? Se me olvidaba una cosa. Mira. ¿Qué cosa? El pañuelo de la momia. Mientras estaba viendo la televisión y se descuidó, se lo cambió por otro igualito. ¿Qué te parece? Eres un genio, pecuchas de pecuchas. Pásalo, vamos. No. Hice una promesa. Si tú consigues trabajo y nos va bien, entonces no lo abrimos.
Pero es una crueldad, y cuida con el pañuelo, ¿para qué necesito buscar trabajo? Además, la momia esa ya está como para decirle, adiós, muchachos, compañeros de mi vida. No, pero es una promesa de Dios, mi vida. Pero es una crueldad, Pecas, me voy a morir de la curiosidad. Para que veas que te tengo confianza, toma, guárdalo tú. ¿Oh? Pero prométeme que no lo vas a abrir. ¿Andé? Te prometo solemnemente no abrir ni ver qué tiene esta porquería de pañuelo, ¿ok? Ok. Ok. Que Dios te bendiga, mi amor. Six. Es juro que le cambió el pañuelo a la abuela. Ey, de seguro el Borras lo va a abrir cuando ya no aguante la curiosidad. ¿Borras? Ah, pues tenemos que vigilarlo. ¿Quién sabe lo que tendrá dentro? De seguro muchos billetes. Sí. O de perdis el plano donde guarda el tesoro. Pues de plano debe ser eso. Porque a mi mami siempre le gustó eso de ahorrar. Entonces ya saben, ¿eh? No hay que perder de vista al Borras. ¿Por qué no peleamos de una vez? Es nuestra abuela y por derecho nos corresponde. Pero yo soy mano coronita de Dios. Recuerda que es mi madre. Perdón, papi. Bueno, tienes razón. De una vez hay que quitárselo al Borras. No sean tontos. Hay que tener paciencia. Si se lo quitamos a la brava, es capaz de matarnos. Y cuando el Borras deje de cumplir su promesa que le hizo a la Pecas, lo vamos a saber de todas maneras. Al fin ya sabemos que es muy bruto. ¿De qué hablan? Pues, de tus mareos, hijita. Ay, mami, esos son normales. Cálmate, bigote de perro, hombre. No estés nervioso, hombre. Ay, mano, es que está muy furioso el carro. Si yo fuera perito calificador, no te lo pasaba. No te preocupes, el Comanche no los pasa por bueno, hombre. Mira, ahí vienen. Disimula, disimula. Haz como que no lo conocemos para que no sospechen. Señores, les voy a presentar al señor Borras Tascurán de los Monteros, gran amigo mío. Mucho gusto. Encantado. Señores... Señores míos, he aquí un modelo de los que ya no se fabrican en Detroit. Carro único en su especie con un motor de maravilla. Quiero que vean ustedes... Ay, ojo. Se le corrió el cofre, es que es automático. Pero no importa, miren qué puerta. ¡Ay! Digo, hombre, no se va de mano negra. Ves que estoy discutiendo aquí un negocio con los señores y todavía te pones tú a jugar con el carro, hombre. Es que no las aseguraron bien, pero esto se arregla fácil. Ándale, vete a echar un agua por ahí, ándale. Perdónenlo ustedes. Son defensas contra golpes. Para mí que no pasa. Está demasiado maltratado. ¿Usted dice, comandante Gómez? Pues a pesar de estar viejo y de tener algunos defectitos, creo que ofrece seguridad y comodidad. Usted sí sabe. Gracias. Muchas gracias. Bueno, comandante Garnicha, usted es el que decide sobre este auto. Esa rata inmunda del Comanche, hombre. Digo, decir que el carro no prestaba ninguna seguridad. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por payaso qué es? Por decir que hoy yo soy muy celoso de mi deber. Aprendan, he ahí a un hombre íntegro. Usted, ya se vieja tarántula, pañonera. Ya, cálmate, borritas, cálmate. No te preocupes, fíjate que ya conseguí un trabajo de elevadorista y me voy a poner con algo para la papa. ¿Con algo para la papa? Pues será para una papa, mano, porque es muy difícil conseguir para la papa toda esta bola de mafiosos, digo. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Tú, ándale, tú, Caireles, mira, ayuda al Gelatines, hombre. Está ensuciando aquí todo, hombre. Todo ensucias, hombre, caray, hombre. Y perdóname, Paco, perdóname. Tú sí eres decente, hombre. Cuando menos tienes vergüenza, digo. No con toda la bola de mafiosos, esos hermanos de la tarántula, esta pausa, decirle a tu madre, ¿no? Bola de rateros, desgraciados, mantenidos, que no sirven para nada, y qué sé yo. Al menos ustedes salieron diferentes, no sé por qué, digo, ustedes han de haber salido de su papá, ¿verdad? Bendito sea Dios. ¿Te imaginas que se siguieran multiplicando estos? Usted cállese, patán. Si no es campana. Dije patán, no tantán. Buenas tardes. Oh, mon Dieu, mon amour. Ay, vieja soplaverga. Bonjour, tristesse. Oh, bonjour, mon petit boulevard. Passez-vous. ¿Cómo andale-vous? Oh, très bien, merci beaucoup.
por si no lo saben, estamos hablando en francés. ¿Qué le pasa, Borritas? Qué mal amigo es usted, Comanche, ya ni la muela. ¿Qué pasó, Pequitas? No me ofenda. Ese auto ponía en peligro la vida no solamente del pasaje, sino también del Borritas. Yo prefiero veros así tristes que andar juntando colecta para el entierro, ¿no? No, pues si es eso, tienes razón, Borritas. ¿Y para qué me calentó el cerebro consiguiéndome, dizque la mugre esa de coche? ¡Ah! Ese coche me lo dio mi padrino y no quise desairarlo. Después fui y le expliqué todo. Ay, sí, ¿y no lo desapadrinó? No, señor, comprendió mi punto de vista. Ay, sí, el uno por entendido y el otro por celoso de su deber. Total, al que partieron en dos fue a mí, digo. No diga eso, Borritas. Cuando se obra con rectitud, se logran muchas cosas. Ahora, verá, permítame tantito. ¿Y qué se trae el lontalebú este? No se burle de mi fiancé. Ay, no sea payasa, vieja. Pásele, padrino. Oh, perdón. No sabía que había fiesta. No, pásele. Es que aquí celebramos el grito diariamente. Sí, ella es la Pequitas, esposa del Borritas. Ella es su señora mamá, doña Cholita, y a su vez mi prometida. Y los demás, pues, son parientes de planta. Y alguno que otro jorrón, como el bigotonzote que está ahí. Ah, sacó boleto, cara de memela, ¿eh? Les presento a mi padrino, don Corleone. ¡Ay, ay, ay! ¡Quítense! ¡Ale, monsieur! Oh. ¡Pase vous! ¡Así llevo, monsieur! ¡Así llevo! ¡Merci, madame! ¡Merci! ¿Qué voulez-vous tomé de la copé? ¿De qué? Ay, perdone que le hable en el idioma galo, pero como yo me eduqué en el cementerio francés... ¿Qué? Perdón, en el colegio francés. Ah. Le decía que qué desea tomar. No sé. Pues tenemos Gran Manier, una oye, gran... Oye, cómo se azota. Pues, un Gran Manier. Híjole, a ver cómo sale de esta. Bueno, el Gran Manier se nos terminó. Pero un tepache bien meneado no nos lo va a despreciar, ¿verdad? Un tepache, ¿cómo no, señora? Botaneta. Sí, diablo de rata esta fodonga. Pero mira la que hábil es, hombre. Ay, ¿por qué no vendrá? ¡Cuataneta! ¿Quién es Cuataneta? Es la famullé. Digo, la gata, padrino. ¡Cuataneta! Ay, ¿pero en dónde está la Cuataneta? Yo sé dónde está. Quiso ver los muñequitos de la tele. Cuatanetita. Vuelven, sí, la canetilla. Mamá, mami, ahora sí me agarró descuidado. Ahora sí me largo de esta casa, güey, no me paguen mis 3 meses. Ay, Guataneta, aguántate otro golpecito. No seas tan delicado. Venga, aguanta, apúrese que tiene que preparar un tepache, ¿eh? Ande, aguas. ¿Quién es aquella viejecita tan agradable que está mirando la televisión? ¿No me la presenta? No, es muy distraída y ni caso le va a hacer. Tiene carita muy dulce. Sí, artificial como la sacarina, ¿eh? Bueno, perdone mi distinguido padrino del traidor Comanche. ¿Se puede saber qué diablos hace usted aquí, digo? ¿Qué pasó, Borritas? ¿Me está usted ofendiendo? Sí, lo estoy defendiendo, pero usted me pateó, digo, ¿no? A instancia del traidor, como usted le llama, le he comprado a usted un automóvil para que lo maneje, para que trabaje. Y no pase hambre esta multifamiliar familia. ¡No! ¿Sí? ¿Sí? ¡No! ¿Sí? ¿Sí? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Se le rayó el disco? Mi querido amigo, voy a entregarle el vehículo yo mismo en persona. Lo hago por recomendación de mi hija. ¿Vamos? Ay, pero... Señora... No, por favor. ¡Vamos! ¡Su tepache! Ese es. No puede ser. Sí puede ser. Será suyo. Pagadero en cómodas mensualidades. Con la advertencia de que si no paga el primer mes, le será recogido. Pues entonces tiene coche para un mes. ¡Cállese, vieja salada! Perdón, Comanchito, por lo que le dije, ¿eh? Perdón. Comanche, qué buen amigo es usted. No sabe cómo le agradecemos este detallazo. Así es, mi querido ex casco de basílica. Vengan esos 5 dedos.
Tenga cuidado, no le vaya a robar uno de los dedos. Perdóneme, Borritas, pero ahora sí le voy a poner a usted su primera infracción. ¿Por qué? ¿Qué hice, Comanche? Digo, pues nada más está usted estacionado frente a una toma de agua de bomberos. ¿Cuál toma de agua de...? Y ahí está la bomba. Desgraciados chismosos. Bueno, pero digo, además yo, ¿qué si yo ni dejé estacionado ahí el carro, digo? Usted es el dueño del coche, por lo tanto responsable, señor. ¿Qué? Voy, pues... ¡Ay, hijito, por favor! ¡Ayúdense! ¡Hombre! ¡Vamos, ayúdenme! ¡Quítense! ¡Ábrele! 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 ¡Rápido! Yo le reparto, Borrita. Sí, pero rápido. Gracias, Comanche. ¿Qué pasa? ¿La van a llevar a la delegación? ¡Ay, padrino! ¡Dime! ¡Se les olvidó el tepache! Ya cálmate, Borritas, hombre, por favor. No es nada grave. Son los mareos de cualquier embarazada. No, Vigos. Está mal alimentada. Toda la manada de tíos y el abuelo se acaban la poca comida que se hace diariamente en casa, mano. Y ella ahora tiene que comer por dos, por ella y por el chavo. Tiene usted razón, Borras. Nosotros somos los culpables. De ahora en adelante, la Pegas va a ser la primera en comer en la casa, hasta antes que el abuelo. Ah, no, claro, que antes que el abuelo, si no, no liga nada, digo. ¿Señor Lascurain de los Monteros? ¡Doctor! ¡Ay, qué sucedió, doctor! ¡Espérense! ¡Es conmigo con quien quiere hablar el doctor! ¿Digo, no, doc? Efectivamente, acompáñenos. Sí, espérense. Bueno. Agárrate, espérense. ¿No pueden entrar? Pero no hay derecho, yo soy la madre y tengo derecho a ver nada más al marido. Siempre decir igual. Pero él manda, ¿no? ¿Tu marido? ¿Cómo están mis pequitas? No es nada grave. Su señora está un poco anémica, pero todo saldrá bien si se cuida. Claro que la cuidaré, doctor. Claro que sí. Aunque tenga que trabajar doble, o robar, o lo que sea, pero ella tendrá todo lo que necesita, sí, señor. Trabajar, sí. Va a tener que hacerlo y doble, como usted dice. Pues vienen dos criaturas en vez de una. ¿Cuatitos? Según los análisis, sí. Ándale, con que cuatitos. Híjole, de que Dios da manos llenas, ¿verdad? Cuatitos. ¿Y qué serán, dos machos o macho y hembra? ¿O qué? ¿Cómo está? Eso no lo puedo saber en los exámenes. ¿No me permite su reloj, doctor? Para hacerle la prueba si son machos o son hembras, ¿sí? ¿Y qué es eso? Mirarte, mire usted, si son machos, el reloj se mueve así. Voy, voy, voy. Y si son hembras, se mueve así. ¿Me deja hacérsela, sí? Pase, pero procure no fatigarla mucho. Con permiso, doctor, gracias. ¡Pequita Jadorana! ¡Pequita Jadorana! ¡Mamá! ¡Diablo de vieja sangrona esta! ¡Qué susto nos dio! No, si el susto me lo di yo cuando me caí. Sentí un trancazo en la cabeza. Yo hasta pensé que era la abuela con su bastón. ¡Vámonos, bebé! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Unos vamos! ¿Qué les pasa? ¿Dónde va? Hasta que no lo ordene el doctor su salida, no se sale usted. Así, tranquila. No, mi amor, yo extraño mucho mi casa y sobre todo los pleitos tuyos con mi familia. Pues fíjate que ya no van a haber más pleitos, ¿no? Porque me prometí no volverme a pelear con la vieja fodonga de tu madre y con los parásitos de tus tíos. ¿Cómo la ves? Ah, entonces me quedo en el hospital. Mi vida no tiene chistes si no tienes tú pleitos con mi familia. Ay, mi vieja, eres adorable. ¿Y sabes qué? Es más, nos vamos a ir de nuestra segunda luna de miel. ¿Luna de mí? Sí, pues es que la primera no cuenta, digo, ya ves que pues tuvimos que ir a un hotel y a los dos días nos tuvimos que brincar por la ventana para salir, ¿no? ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pero esta vez sí vamos, a Acapulco, o ya de pérdida a Cuernavaca, ¿sí? Pero eso sí, como duque, señor. Ay, mi amor, ¿así? ¿No? Sí, ¿qué tiene, digo? Si el doctor dice, ya puede retirarse del mismo, mañana mismo nos vamos. ¿Sí? Mi vida, ¿pero no le hará daño el sol al niño? Porque va a ser hombrecito como tú. No les hará daño. ¿Cómo dijiste? No les hará daño. No les hará daño. ¿No les hará daño? No les hará daño. Son cuantitos, mi amor, sí. ¿Un borritas o una pequita? ¿Sí? ¿O dos pequitas y dos borritas? ¿Eh? Ay, mi amor. Borritas. Cuatitos, gemelitos. Sí. Gracias, Dios mío. Borritas, perdóname tú. ¿Por? Dos bocas más que mantener. No te preocupes, hombre. Si dicen que los niños traen su torta debajo del brazo, y estos van a traer dos tortotas, pero bien padres. Con que no se las trague la musaraña del abuelo, todo está bien, ¿verdad? Ay, mi amor. Oye, madre. ¿Qué? ¿No te gustaría saber qué van a hacer?
¿Pero cómo podemos saber qué van a hacer? Ah, es que yo soy brujo, digo. ¿Sí? Mira, mira, mira. Mira. Se pone el reloj sobre la panza, ¿no? Sí. Si se mueve así, coin, 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 son niños. Si se mueve así, coin, 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 son niñas. ¿Sí? Vean, espera, espera. ¡Ay, Dios! No vayas a castigar mandándolos del otro bando, digo. Borras. ¿Por qué no puede dormir? ¿Está preocupado porque va a tener cuates? ¿O tiene remordimiento porque la Pecas le quitó su pañuelo con todas sus chivas a mi abuela? Ay, te hablo de vieja, pero tú lo sabes, digo. ¿Cómo lo supo? Eso es lo que menos tiene importancia. Abre el pañuelo. ¿Quién quita allá adentro guarde algo de mucho valor? No, no. Le prometí a la Pecas que no lo iba a abrir. Sí, pero le prometió a la Pecas que no lo iba a abrir si encontraba trabajo y le iba bien. Ya está, tiene usted su cuerpo de espionaje, digo. Además, ¿qué le pasa? Sí, ya tengo trabajo. Pero no le ha ido bien. Ah, ¿porque no ha empezado a trabajar? Ándele, Borras. Saca el pañuelo que tiene escondido debajo de la almohada, ¿no? Ya hasta sabe dónde lo tengo escondido, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dice. Plano de donde se encuentra enterrado mi tesoro. A ver. Tomar la carretera de Cuernavaca en el kilómetro número 41... Ya lo de vieja, está bien nomás. A ver, ¿qué número agarró el 41? ¿En qué kilómetro? ¡Venga, pues qué! ¡Vamos! ¡Acostarse! ¡Vamos a la cama! ¿Querían ayudar? ¿Ayudar? ¿Qué? ¿Mangos qué? Si no les vio la cara de sadicotes... Borros, eso es un tesoro, es mucho dinero. Con eso puede educar a los cuates y mantenernos a nosotros. ¿Qué piensa hacer? Tenga, es suyo. Total, es su abuela. ¿Pero por qué me lo da? Pues ya le buscaré la forma de ganarme el dinero, pero como Dios manda, digo, sin robar a una pobre anciana. No, no, no. Si por eso mi chaparro tenía razón, no lo vayas a abrir. Si por eso me idolatro a la condenada esta. ¿Qué es aquella? ¿Qué es aquella condenada? Vieja fea, ¿eh? No se preocupe, vieja. Su Borra seguirá trabajando para usted y para sus cuatitos. ¿No va a querer para la de hoy? No. ¿Chicles? ¿Chocolates? No. Mire, almeja de Cihuatanejo. Que no, señor. Que no, que lata da usted. ¿Algún juguetito para su chavo? Mire, señor, tengo muchos problemas. No, no quiero nada, ¿entiende? No quiero nada. Huevo de tortuga. Fresco, mire usted. ¡Qué necio! Me acaba de llegar una jaiba fresquísima de Tampico, mire usted, ¿eh? Mire usted qué bonita, mire. ¡No, señor! ¿Qué no entiende usted, señor? ¡Que no quiero nada! Mire usted, de la dejada son 6 pesos, ¿verdad? Son 6 pesos, más 325 de 2 corbatas y 2 suéteres, hacen un total de 331 pesos, más o menos. ¿331 pesos? Recibo Bancomer, si no tiene usted. Ahí está, 350 pesos, deme mi vuelto. Ah, pero falta el impuesto de lujo. Hay que cargarlo, ¿sabe usted? Sí, señor, hay que cargarlo. Perdón usted, pero hay que cargarlo, ¿verdad? Entonces, verá usted, le voy a echar a usted un 30, ¿no? Entonces, tenemos 30, son 1, son 6, son 3, son 361, me da usted 350. Bueno, le perdono los 11 para que vea que soy cuate. Gracias, es sí, usted señor. Muy amable. Va a servirlo, caballero. Taxistas.
¡Taxi! ¡Taxi! ¿A dónde va? Al centro. ¿Va de compras? Sí. Súbase. ¿Cómo está eso? A todos los choferes de taxi les da pánico entrar al centro. Y usted me va a llevar nada más porque voy exactamente al centro. ¿Qué quiere? Así soy de locote. Súbase. Ah, caray. ¿Y esto qué es? Ahí se lo voy explicando por el camino. Súbase. ¿Qué pasó, bigote de perro? Tengo una hora esperándote aquí, hombre. Pues sí, mano, dispénsame, pero ando buscando chamba. ¿Pero por más que busco? No consigo nada, mano. Ay, 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 pero es que luego te cansas la lucha, mano. Ni a la primera caída llegas, digo. No, no te creas, borritas. Ya cuando se pasa de los 40 ya no te dan trabajo. Ay, 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 ay. Oh, verdad de Dios, uno de los anuncios decía: se solicita joven de 25 años con experiencia de un hombre de 50. Yo me presenté y les dije: yo tengo 50 con experiencia de uno de 25. Nada, mano, me mandaron a cazar moscas. En cambio, a ti se te ve bien, ¿qué? ¿Cómo te fue? Cañón, digo. A ver, a ver. Acabé con toda la mercancía. No. Ahorita tengo como 300 pesos de ganancia libres para acá. No, si te digo que fue muy buena idea esa del supermercado sobre el taxi. Voy a tener que patentarlo, mano, digo. Sí, sí. Vente, no. Vamos con las becas al hospital. Ándale. Vente, acompáñame a ir por las pecas, por si hay que bajarla cargando, ¿no? Sí. Ay, de veras, ¿no sabes qué? Solo me siento en la casa sin mi vieja, mano. A pesar de los 20 parásitos que te acompañan. Ay, no me hables de las amibas esas, hombre, vente. Como ya le dije antes, hoy la dimos de alta. Y fue tal su entusiasmo que a las 8 de la mañana tomó sus cosas y se fue. ¡Ay, mi pequita adorada! Bueno, no puedo ni esperarme. Es que, ¿sabe usted? Extraña tanto la casa. Bueno, muchas gracias, Doc. Con permiso. Con permiso, señorita. Vente, mano. Vamos a ver si vendamos un licuador. ¡Pecas! Oye, borras. No están las pecas en la cocina, mamá. Yo tampoco, de momento en mi casa. ¿Quién sabe si habrá lindo? ¿Por qué retornamos a la momia? ¡Ay! Esta señora lo único que le interesa estar viendo la televisión, mano. Nunca se entera de nada. ¡Ay, con ese ruidero, qué! Pues no. Espérate, le voy a pagar. ¡Ay, ya! ¡Óigame, si no soy piñata! ¡Ay! Perdón, mi borritas. ¿No ha llegado la pequitas? No, dice Comanche que salió del sanatorio y no ha venido aquí a la casa, digo. Además, ninguno de ellos está por aquí. ¿Quién sabe dónde se habrán ido? ¿Y usted no tiene idea dónde pueden estar, cara de sope con pelos? Sí. No, no, ahí muere, abuelita, ahí muere. Pues yo esta mañana vine como todos los días a tomar mi cafecito. Y Cholita, muy misteriosamente, me pidió 400 pesos prestados. Dice que para un negocio al cual me ofrecieron hasta participación. Y usted de menso rompió otro cochinito. Perdóneme, pero tratándose de Cholita, no podía negarme. Ay, mira nomás, un banco con ideas modernas. No, ¿qué te pasa? Digo, con suerte le pidieron la lana para comprarle algunas cosas a los bebés. Por eso se fue ya con ellos. Señorita, ¿usted no sabe leer? Sí, ¿cómo no? Esta parte de la puerta por donde usted salió es para entrar. Y la otra para salir, ¿entiende? Sí, ¿cómo no? Gracias. Siéntelo, gracias. Sí. Aquí están sus ensaladas que me ordenaron. Señorita, esta sopa está demasiado caliente, no se puede tomar. ¡Qué barbaridad! ¡Uy, uy, 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 uy! Ahorita lo arreglo. Listo. Y cómasela rápido, ¿eh? Porque si no después están renegando de que está muy fría. Y yo la mato. No, yo creí que este era un restaurante de categoría. Y esta mugrosa mesera metiendo sus dedotes en la sopa. Vámonos, mija. Sí. ¿Sí va? Saludos a la familia. Me aguanta nada.
Otra vez usted, señorita. Fue él. Bueno, ¿qué es lo que tú tomas que siempre te estás cayendo, eh? ¿No quieres una aceitunita? ¿O un elotito? Recojan todas las cosas. Ándale, te hablan, recoge. Buenas tardes, pasen. Servicio aquí, por favor. ¿Qué van a tomar usted y su hijo? Yo soy su padre. ¡Mío, brinco, diera! ¡De él! ¿Qué van a tomar? Queremos pancita. ¿Pancitas? No, hubieran venido ayer. Hoy se nos acabó la panza. ¿Alguna otra cosita? ¿Cómo qué? Como panuchos. ¿Yucatecos? Sí, niño. Digo, papá, señor. Mire, para panuchos yucatecos, allí en la calle de Mérida hay un restaurante que los hacen bien sabrosos. No, mejor tómense dos cafés, es más fácil. Dos cafés para las tres. Señorita, ya es hora de que usted se vaya a comer. Sí, señor. ¿Ese canguro barrigón de dónde salió? Es la que usted contrató esta mañana. Pero cuando yo la contraté tenía el abrigo puesto. Señorita, mire lo que está haciendo. Ay, no se preocupe, señor. Ahorita se lo cambio, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Fíjese lo que hace, idiota! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Deme 50 pesos para liquidarla inmediatamente. La próxima vez, fíjese muy bien a quién contrata. ¿Está usted? Sí, ya sé. Estoy despedida. Espérate, papá. Miren, escondan en esta caja las herramientas para que no se dé cuenta el Borras. Órale, ayúdense. Vamos, ándale. Ándale. Digo, Comanche, esa gente no llega. ¿A dónde diablos habrán llevado a la peca, hombre? ¿Qué? Buenas. Buenas. ¿Qué pasó, la peca estaba con ustedes? ¿Qué? ¿No dijo usted que iba a buscar al sanatorio? Nosotros, pues, tuvimos otras cosas que hacer. Ah, ¿fueron a presentarse el trabajo que yo les busqué? ¿Trabajar? No, ya no va a ser necesario. Ni de vivir a costillas aquí del Borges. Bueno, no le digo, Comanche, ciertos nacieron el día primero de mayo. ¡Odian el trabajo! Al menos usted, bigote de perro, no me va a quedar mal. Y preséntese el trabajo que yo le conseguí. Pequitas, mi amor. Pequita, qué bien estás. Mami. Pequitas, qué bueno que ya está usted en su casa. Gracias, Comanche. Mamá, ¿no me quieres preparar algo de comer? Me muero de hambre. Pues a mí también, yo te acompaño. ¿Qué? ¿Voy por ti al hospital otra vez? Borritas, tengo que confesarte una cosa. ¿Qué? Me fui a buscar trabajo para ayudarte ahora que viene más familia, pero fracasé en mi vida. Ay, chicuela, tontuela. Pero trabajar usted, no sea tonta, hombre. Y donde fíjate que ahora me ha ido de maravilla con mi mercado sobre ruedas. Hoy me gané 300 pesos libres. ¿300 pesos? ¡Sáquense de aquí, marabunta! Digo, ay, langostas, ¿qué? ¿Me quieren dar callo con mi dinero o qué? ¿Qué quiere? Quiero hablar con el Comanche. Mon amour, ¿a qué te buscan? Sí, Gorromina. Bon amour. Digo, perdón, Comanche. ¿Qué clase de trabajo fue ese que me consiguió usted? De policía. ¿Está usted loco? ¿Yo de policía? ¿Y te da comezón en la panza? Borrita, ¿por qué dejas de trabajar solo para llevarme a dar la vuelta? Oiga, usted, tengo que darle sus gustos, ¿no? Y sus antojos. No se le antojan sus tortas de aguacate así con su quesote con crema, ¿eh? Y sus jícamas con chile, ¿qué? ¡Upa, upa, upa! Ay, mi amor, cada día me está costando más trabajo subirme al coche. Yo creo que estoy engordando mucho. ¡No! Lo que pasa es que cada día le atasco más tiliches al carro. Mira, ya me compré una caja registradora. Digo, para que no me roben, ya ves que hay tantos satanás que nunca se sabe, ¿no?
¿Y ya viste la nueva promoción de aspiradoras que tengo? ¿Eh? Nada. Pequitas, ahora con el dinero que gané esta semana, te voy a llevar a tu luna de miel que tanto te prometí y que te debo, ¿eh? Ya te dije que ahí vamos después de que me alivie que nazcan los chavos. No, yo te prometí antes que nacieran los chavos, una chava. Si ya sabes, cuando yo prometo algo, lo cumplo. ¿Eh? Óyeme, ¿por qué no estaba más que la momia viendo la televisión y no había nadie? Yo no sé, mi vida. Cuando tú te fuiste la mañana, se fueron inmediatamente todos bien misteriosos con el Vigos y el Comanche. ¿Ah, sí? Sí. Yo no sé qué traen. ¿What? Borritas. ¿Sabes qué se me antojó? Un mango verde con su limoncito, su salecita y su chilito. ¡Vámonos! Mi amor, estuvo delicioso todo, mi vida. Mi amor, pero te dije que no me trajeras. En 2 horas solo atendí un cliente y no te compró nada. ¿Y qué? ¿No voy a cumplirte tus antojos? Capaz de que si no lo hago sale con cara de jícama o de mango o de algo, ¿no? Ya vámonos, mi vida, ya no puedo. Vámonos. Te dejo en la casa y luego voy a seguir trabajando, ¿eh? Vamos, ándale. Cuidado. Tú te vas aquí atrás para que vayas más cómoda, ¿eh? Ay, no, yo me voy adelante con tú. Tú te vas a... ¿Y esto tú? ¿Qué, no es de tu mercancía? No, ha de ser del pasajero que acabamos de dejar. Ábrele, a ver qué trae adentro. Ay. Híjole. Estas tentaciones ni San Antonio las aguanta, ¿verdad? Vamos, vamos a un lugar a contarlos. Sí, sí. Tranquila, tú tranquila, tranquila. Espérate, tranquila, tranquila. Espérate. Tú disimula. Ay, ay. Tranquila, gente. Disimula, disimula. Vamos. Cúbreme, cúbreme. Disimula, disimula. ¿Cuánto hay tú? 35,000 pesos. ¿Serán buenos o falsificados? Mira, aquí hay una factura de 35,000 pesos. Yo creo que el señor ese los iba a pagar. Sí, ya salimos de pobres, Pecas. Dios aprieta, pero no ahoga. Pero... No, ningún pero. Ese dinero es nuestro, Pecas. Lo encontramos nosotros. Borritas, yo creo que ese dinero no lo podríamos disfrutar conociendo al señor y no devolviéndolo. Sí, tienes razón. Y de seguro que al devolverlo nos darán una gratificación ahí de pérdida de unos 3,000 pesos, ¿no? A lo mejor te dan más. ¿Me dan? No. No están, porque tú y yo vamos a ir a devolverlo, digo. Porque si usted ven van a decir, hombre, aquí van otros 3,000 pesos para ese chavito que van a hacer, ¿o no? Oye, mi amor, ¿y te acuerdas dónde dejaste al señor? En la avenida Constituyentes. López me dio este sobre para usted. Ay, muy agradecido, señorita. Tenga la gentileza de darle las gracias al señor. ¿Cómo dijo que se llamaba? Señor López. Ah, señor López. Ah. Dele las gracias al señor López y las gracias para usted también. Para servirle. ¿Con permiso? Sí. ¿Con permiso? Con permiso. Con permiso, sí. Ábrela. Aquí. Estimado señor taxista, lo felicito por su honradez. Así deberían ser todos los seres humanos y este mundo sería diferente. Desgraciado. ¿Qué le rompo tú? No, olvídalo, olvídalo. Siempre se topa uno con gente miserable. No, por eso se hacen ricos, no, mira. Déjame ver que le rompo. Vámonos. Borritas, olvídate de esto. Mira, Borritas, qué hermosa calandria. Sí, está rete bonita. Vente, vamos a verla, ¿no? Voy. ¿De qué año será, vida? Sabe ser como de 1911, por ahí, ¿no? ¿Te hubiera gustado vivir en esa época? Pues porque sí, porque no. La mera verdad es que quién sabe. ¿Te imaginas tú de taxista en el tiempo de don Porfirio? ¿Me subo? Sí. ¿Qué pasó? Vamos, amigos, apuraos, que estamos perdiendo mucho dinero, amigos. Perdonad, señor.
Estaba viendo si la herradura no estaba ponchada. Vamos, subir. Cuidaos, amor mío. Recuerde que el camino a San Ángel es luengo. No os preocupeos. En cuanto termine, luengo regreso. No corráis, locuelo. Y cuidaos de los cafres de las riendas. Uh-huh. Oh. ¡Chao! ¡Chao! ¡Solo! ¡Oh! ¡Qué atrabancado es! ¡Oh! Dios quiera y no agarre la curva del Chabacano a esa velocidad. Algún día llegará lejos. Y ojalá y se quede ahí. ¡Oh! ¡El Comanche! ¡El Comanche! Oh. Buenos días, Santa y buena familia. Buenas. Cuánto agradezco esta visita matutina. ¿Por qué no pasó a tomar un chocolatito con nosotros? Lo haré con mucho gusto, encantadora damisela, en cuanto haya cumplido con mi deber. Lo espero con impaciencia. Señor gendarme, si pasa usted por la churrería La Madrileña, ¿me trae unos churritos? Lo haré con mucho gusto, rupestre señor. Gracias. No le haga usted caso. Queden ustedes con Dios. A la Fortinbras. ¡Ay! ¡Es campeón ecuestre! ¿Y qué apuesto es? ¿Y qué apuesto a que no trae la churriza? ¡Oh! Tengo un mal presentimiento de que le pase algo a mi Borras. Ya calmaos, Pecas. Recordad que llevo una medalla de San Cristóbal. Precisamente. Se corre el rumor entre el pueblo de que a San Cristóbal lo van a descontinuar. ¡Oh! Ojalá y no le llegue el chisme al Papa. ¡Oh! Bájate a abrir la portezuela. ¿Qué quita y nos den una buena propina? Ándale. ¿Cómo no? Bajen, caballeros, bajen. Gracias, gracias. ¿Cuánto es? 50 centavos, señor. ¿Cómo 50 centavos? ¿Tan caro? Es que ha subido mucho el costo de la vida, señor. ¡Bájese! ¿Para qué, señor? ¡Que se baje! Esto es un asalto. ¿Pero cómo? Viene, asalto. Viene, viene. Uy, ya ves, borrita. Viene, viene. Te lo estoy diciendo. Órale, échale. ¿Cómo se te ocurre traer gente que ni conoces hasta acá, hasta San Ángel? ¡Es peligroso! Ah, bueno, ahora me lo estás diciendo, ¿no? Ya que nos asaltaron. ¿Qué? ¿Les damos pase para el otro mundo? No, 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 señora asaltante. No nos gusta el otro mundo. Además, el borrita tiene que mantener toda una familia y son 15. 16 con uno que va a venir, sí. Sí. Son las 8 y mi Borritas no aparece. De seguro se fue de juerga. En San Ángel hay un salón de baile donde toca Juventino Rosas. Os equivocáis, mamá. El Borras odia esos bailes modernos, sobre todo el vals. Ahorita que se durmió mamá, voy a parar el fonógrafo. Ya sabes que no se puede acercar a la abuelita cuando está oyendo música. ¡Burritas! ¿Qué os pasó? Oh, de seguro que se fueron al casino a jugar a la ruleta y perdieron hasta la ropa. ¡Cállese, vieja mamut! Pues fijaos que llevé unos pasajeros a San Ángel y, oh desgraciados, creí que eran unos señoritos y nos robaron todo. Todo, hasta el jamelgo se llevaron. Y hemos venido en el coupé débil. Sí, a puro golpe de calcetín. ¡Vámonos! Lo principal es que estáis sanos y salvos. O sentados. O está bueno. O sentados, vivos. Gracias, hermosísima dama. Good evening. Oh, pero qué veo. Si no es otro que el gallardo comandante de tránsito. No os azotéis, vieja mamut. Pues nada, aquí dispuesto a tomarme ese rico y espumoso chocolatito de molinillo al compás del rigodón acompañado por estos churritos. ¿Qué os pasa, eburneos barrigones, que os encontráis en puros calzones? ¿Qué acaso no sabéis? Llevamos unos pasajeros a San Ángel y hemos sido robados. Hasta el jamelgo nos han robado. Ah, caray, yo que le levanté infracción creyendo que no traía caballo. ¿Pero cómo va a traer caballo, cachetes de cevita, si se lo robaron? Calmaos, amigos, calmaos.
No lo sabía, pero ahora que ya lo sabe, romperá la infracción. Pues creo que sí, no se va a poder, borritas. ¿Por qué? Pues porque yo, como comandante de tránsito, debo vigilar que los calandres coupés estén en orden y el suyo no traía cuaco. Pero si se los robaron. Eso a mí, como fraterno amigo, está a punto de hacerme llorar, querido borritas. Pero como servidor público, tengo que hacerle sentir todo el rigor de la ley. No es posible, cara de sope copero. Lo siento mucho, ínclito borritas, pero soy muy celoso de mi deber. Bueno, bueno, usted será muy celoso de su deber, ¿eh? Pero mis churros no entran en eso, ¿me? Pues yo creo que los tiempos no han cambiado nada, ¿verdad? Más bien lo que ha cambiado un poco es, así como te diría, la moneda y la ropa un poco, ¿verdad? ¿Y la forma de levantar infracciones? ¡Vámonos! ¡Comanche! ¡Comanche! ¡Híjole, pero todos estos comanches son muy celosos de su deber, hombre! ¡Y nomás! ¡Viene! ¡Viene! ¿No golpeo atrás? ¡No! ¡Cuidado con la flecha! ¡Oiga, tarado! ¿Por qué no me dijo que había un camión atrás? Jefe, le estoy diciendo, ¡cuidado con la flecha roja! Bueno, ¿y esto quién me lo va a pagar? ¿Qué? ¿No está usted asegurado? ¡No! ¡Pues asegúrese! Mire, esta compañía es buena, ¿eh? Yo tengo que asegurar el tránsito. Más rápido, amore mío. Oye, ¿quieres que te diga todos los impedimentos que tienen mis hermanos para no poderte ayudar? No, yo sé que me vas a convencer. Ay, ojalá hice un tesoro tipo pirata. Me duele tener que hacerle esto a mi propia madre. Pero si es lo que me figuro, adiós hambre. Ay, qué tranquilidad. Ay. Qué raro, mi vida, no han regresado. ¿Dónde habrán ido? Estoy preocupada, borritas. ¿Qué te preocupas, hombre? Déjalos. En serio, borritas. Salieron desde las 8 de la mañana y no dejaron ni siquiera una nota. Vamos a buscarlos, ¿no? Vamos a volar, ¿qué? Buscarlos ni qué nada, digo. Si lo que quiero es que se pierdan. Además, tú, digo, en la forma que estás así con ese estado, no puedes andar en esos trotes. Oye, ¿la momia no sabrá nada? ¿Ese viejo mandril? Lo único que sabe es estar viendo en la televisión, digo. ¿Sabes qué? El que me tiene preocupado, amigos. ¿Cómo vivía su nueva chamba de policía? ¿Qué hubo, familia? Hablando del rey de Roma. El bigotote que asoma. Pásale. ¿Qué? ¿Ya los corriste a todos, borritas? ¡Ay, qué voy a correr! Sí, son como los gatos, ¿no? Por más que los corren, siempre vuelven, digo. ¡Ay! Pequita, después me das un masaje a mí, ¿no? Tengo las patas que ya no las aguanto. Hijo, mira, ya parecen tamales oaxaqueños. ¿También te imaginas? 10 horas parado. 10 carros hechos chatarra. Nunca pensé yo que el tránsito fuera tan difícil en México. Ay, no seas llorón, hermano, digo. Lo importante es que ya tienes un trabajo fijo. Fijo. Si ya me corrieron, hermano. Si lo único que me quedó fue el uniforme. Y eso porque de la carrerota que eché, pues no me lo pudieron quitar. Oiga, amigos, en la mañana cuando se salió con mi familia, ¿no oyó decirles dónde iban? Pues, no. Yo me fui a trabajar. Lo único que recuerdo es que el Comanche llevaba una pala. ¿Pala? ¿Cómo? A ver, ¿cómo que llevaban una pala? Sí, llevaban palas, mano. Amore mío, ya falta poco. ¿Poco para que me muera o para que lleguemos al tesoro? Sí.
¡Ah! Aquí sentí algo de fierro. ¡Ya llegamos al tesoro! ¡Llegamos, somos muchos, ¿no? No discutas, hijo, y remueve la tierrita. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡El tesoro! ¡Es la manita! ¡Rápido! ¡Rápido, ábranlo! ¡Qué lindo! ¡Somos ricos! ¡El tesoro! ¡A ver, ábranlo! ¡Ábranlo! ¡Ábranlo! ¡Qué lindo! ¡Somos ricos! Aquí dice algo. A ver, ¿qué cosa dice? Que lo lea, a ver. Aquí yace mi tesoro. El único hombre que amé en mi vida. ¡Las cenizas de mi padre! ¡No! ¡Carlos Martínez! ¡Cocha dice! ¡Carlos Martínez no era mi padre! ¡Abre ya, abre ya, Pecas! Ya cálmate, hombre. Digo, ¿te vas a volver a enfermar? Total, hombre, ya vendrá. Oye, borritas. Son casi las 2 de la mañana, mano. Y la viejilla no apaga la tele. Hace más de una hora que ya no hay programas. Pues apágala. ¿Quién, yo? No, manito. Estoy todavía muy chabacano para acercarme que la señora me dé otro garrotazo, dijo. Mamá, ¿qué les pasó? ¿Chocaron? ¿Qué hora? Ándale. Ándale, mira nomás. Concha dice. Y decían que madre solo hay una. ¿Qué? ¿Fueron a buscar el tesoro? Qué inteligente fue usted en no ir. ¿O qué? ¿Ya lo sabía? ¿Qué sabía de qué? ¿O qué? ¿O qué? Lo del tesoro ese. Eran los restos de su tesoro. El único hombre que amó en su vida. Y para colmo, no eran los restos de mi abuelito, sino de un tal Carlos Martín. ¿Usted de qué se ríe? No sé, pero bonita se está riendo. Y yo le tengo mucha fe. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Abrieron el pañuelo? Sí, Pequita, sabes tú, yo fui el primero que lo abrí, ¿no? Ahora que estabas tú en el sanatorio. Y adentro tenían los planos de un tesoro. Pero qué bueno que me latió, ¿verdad? Y se lo di a la tarántula y no fui. Ay, qué cansado vengo. No seas cínico. Usted se la pasó sentado en una piedra viéndome escarbar. Eso es precisamente lo que me duele. La maldita piedra. Por eso quería que nos levantáramos temprano. Lo prometido es deuda. Mañana nos vamos de nuestra luna de miel. A ver, ahorita, ¿cómo voy a ir así? No, mi amor, no. Espérate, ya falta poquito. ¿Qué te pasa si te ves fabulosa y estás hermosísima? No sabes cómo vas a regresar. No sé. ¿Digo no? Bueno, ¿no? Bueno, me voy solo, doctor. Ay, sí, tus cuernos. Miedo, miedo. Vente, vamos a comprarte tu traje de baño. Ay, te vas a ver hermosísima, vente. Vas a parecer riata con nudo. Vas a ver. Mira. Mire, mire. Se murió, Pecas. Ay, no, hombre. Oh, no. Espérate, vamos a ver. Uy. Me murió, Pecas. Ay, burritas. Ay, ya lo de vieja está. Ay, mamá. Perdonen, me he recorrido todo Peralvillo buscando una señora que se escapó del asilo de ancianos y me han dicho que la vieron entrar aquí. ¿La momia? ¿Momia? Sí, aquella. La misma. ¿Y qué, se la va a llevar o qué? Pues sí, porque se escapó del asilo porque se había estropeado el televisor. Pero como ya lo compusieron, vengo a buscarla. Ah, pues qué bueno, qué bueno. Pásele, pásele. Nosotros no nos acompañamos porque vamos de compras, pero pásele, ¿eh? Llévesela a usted. Llamárela bien para que no se les vuelva a escapar. ¡Ya arreglaron la televisión! Mira, Peca, yo creo que este modelito sí te queda, pero muy bien. Saben ustedes que vamos a pasar nuestra luna de miel fuera, ¿verdad? Y pues quiero algo alegre y jacarandoso para ella. ¿Luna de miel? Ay, no voy a pensar mal, por favor. Sí, ¿sabe usted? Es que vamos a pasar nuestra luna de miel antes de que nazcan nuestros chavos, porque son 2. ¿O qué? ¿No se le nota el tambache o qué? Señor, tenemos unos modelos exclusivos para embarazadas. ¿Gustan pasar a verlos? Sí, juega, vamos. Por aquí. Vámonos. Ay, no.
cree que están todos dormidos o qué? Todos menos el trío Calaveras. ¿El trío qué? ¿Y qué pasó, señor? ¿Esta era la señora que buscaba? Sí. Y fíjese que atando cabos, llegamos a la conclusión... De que somos medios hermanos y no lo sabíamos. Sí. Yo soy hijo de Carlos Martínez. Usted es hijo de... Y va a vivir aquí porque está muy solito. ¿Sabes? Pensaba llevarte a Acapulco, pero ahorita hay mucha gente con las vacaciones. En cambio, aquí en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Yo ahorita me siento la mujer más feliz del mundo. Y ahora con premio. ¿Qué les voy a servir? ¿Sabe usted? Queremos una comida a base de mariscos. Sí, porque sí. Estamos de luna de miel. ¿Luna de miel? Aquí está la carta. A ver, deja ver. Dos cócteles de ostiones, dos caldos largos, dos mojarras al mojo de ajo, dos postres, dos cafés es eso. Y también les traigo dos cuentas, ¿no? Pues están pidiendo dos de todo. No, es que mi señora y yo siempre pedimos las mismas cosas. Sí, tenemos los mismos gustos. Sí. Y ahora los dos le suplicamos que tenga la gentileza de ir por la comida porque tenemos mucha hambre. ¿Por qué la quiero tanto, caramba, eh? ¿Sabes qué, mi amor? Te quiero más que nada en el mundo. Sí, mi amor. Yo también a ti te adoro, mi vida. ¿Cuánto nos ha dado la vida, verdad? Nos ha dado de todo y de sobra. Sí. Y es la primera vez que estamos solos, ¿verdad? Sí. Ahora sí que al fin solos. ¿Sabes? Pero extraño un poco a la Palomilla. ¿Sí? No, 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 Diosito. ¡Sí, la guasa, Dios! Pasa, mi amor, y pasa. Baja, baja. ¡Ay! ¡Órale, órale, órale! No, no puede ser. ¡Corrita! ¡Pero no puede ser, hombre! No podíamos dejar a la Peca sola y en ese estado. Mire, vieja fodonga, mafiosa, petocha, ecursilienta. ¿Y de qué van a vivir, a ver? Pues, ¿no sabes qué, borritas? El Comanche nos consiguió tarifa de excursión, así que el viaje no sale por nada. Sí. Y lo del hotel no tiene problema, porque en su cuarto metemos otras camas y ahí nos acomodamos todos. Sí, qué bien. ¿No? Aquí tiene usted, señor, dos órdenes, como usted me indicó, de cada cosa. Pues no van a ser dos. ¿Cómo? No, no van a ser dos de cada cosa. Ahora van a ser 15 de cada cosa. ¿15? Porque me cayó la cosa nostra. La luna de miel es para 15 ahora. ¡15! ¡Ay, borritas! ¿Eh? Y que ya tengo los dolores. ¿Eh? Y que me duelen mucho. Bueno. Y que vámonos corriendo. ¡Mi vida! ¡No es hora de desmayarse! ¡Vamos! 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 ¡Darcy! ¡La gracia! ¡Lo que es! ¡Con calma! ¡Por favor! ¡Ten cuidado! ¡No vayamos a hacer aquí! ¡No vayamos a hacer aquí! ¡Taxi, taxi! ¡Mueve, mueve! ¡Ay, Dios mío! ¡Con cuidado, hijita! ¡Ay, comandante Garnicha! ¡Ponga orden, por favor! ¡Ponga en fila! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Taxi, taxi! ¡Mueve, taxi! ¡Rápido! ¡Calma, hijita! ¡Calma! ¡Ay! ¡Con cuidado, hijita, por favor! ¡Ay! ¡Calma, hija! ¡Ay, mamá! ¡Ay, alma! ¡Al hospital nos encargo, joven, por favor! ¡Ya, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no! ¿Cómo no? ¡La cigüeña no aguanta y aterrizó en el coche! ¡Aterrizó en el coche, la cigüeña! ¡Aterrizó en el coche! 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 ¡Aterrizó! ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó, Comanche? ¡A la cola, borrita! ¡Hombre, a la cola, caramba! ¡Bueno, no, genio! ¡Bueno, gracias, bueno, quiero saber qué le pasa a mi mujer, digo! Comanche, tenga con cuidado, con cuidado. ¡Ay! ¡La chamarra, hombre! ¡Oh, con esta chamarra va a dar una infección! ¡Cómo huelen las pelotas! Ay, con cuidadito. Cuidado, cuidado. Hasta acá, tú no, gelatina, tú no. Aquí con el hijo este, a ver. Cuidado. Comanche, tenga con cuidado, por favor. Como pan calentito sale. La chamarra, la chamarra. Cuidado, cuidado.
Cuidado. Cuidado. Ay. Sale. Comanche, no hay quinto malo. Sí, así es. No hay quinto malo, efectivamente. Viene. ¡Hola tú! Ay, mamá, 5 bocas más que mantener. Pobre Borritas. Ay, 5, chava. Esta no fue luna de miel, sino que fue luna llena. Ay, Diosito, no te pido que me des, sino que me digas dónde hay y yo voy y lo busco. Digo, ¿no? Thank you.